Hola, mi nombre es Fabi y soy profesora de la Diplomatura en Historia del Arte de la Fundación AMPATU. Y continuando con la serie de conferencias Los animales en el arte, hoy tendremos los caballos del arte. El animal más representado en la historia del arte. Comencemos definiendo arte equino. Es el arte de representar al caballo. Es el subgénero más importante de la animalística o género animalista, fundamentalmente en pintura y escultura. No debe confundirse con el arte ecuestre o equitación, que es el arte de montar a caballo, ni con las demás manifestaciones de la hípica, deportivas o incluso artísticas, en las que el caballo vivo, y no su representación, el vehículo de expresión artística, como la Alta Escuela, Escuela Española de Equitación de Viena, la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez y o los espectáculos ecuestres del Circo de Antaño. Las más abundantes manifestaciones del caballo en el arte, retrato ecuestre, las representaciones del caballo en la guerra, pintura de batalla y otros subgéneros de la pintura de la historia, la caza o el deporte, están entre las más importantes muestras de la animalística, que se define como el arte de representar los animales. El arte equino es tan antiguo como el arte mismo, pues hay representaciones de caballos ya en el arte rupestre del Paleolítico y en el arte antiguo de todas las civilizaciones, excepto en las precolombinas de América, dado que los caballos fueron introducidos allí por los españoles en el siglo XVI. Aquí vemos una primera muestra de caballos en la prehistoria, en la zona franco-cantábrica, donde se encuentran las cuevas de Lascaux, en Francia, y las cuevas de Altamira, en España. Estos caballos pertenecen a la cueva de Ecaí, son del periodo magdaleniense, justamente de la zona franco-cantábrica. Es el arte más primigenio de todos, donde el artista no tenía idea de tener ninguna formación de escuela, ni de alguna formación académica, y todo lo hacía con la simple observación. Con una intención, vieron, de representar los animales para poder obtener de ellos una especie de invocación a la caza. Hay muchas teorías, pero en realidad puede ser que tengan que ver con, al representarlos, poder cazarlos. Y estas cuevas solamente se utilizaron para este tipo de representaciones, no fueron lugares habitacionales, como por ejemplo pasa en el caso de las cuevas de las manos en la región de Santa Cruz, Argentina. Aquí solamente se dedicaron a pintar estos magníficos animales que eran libres, estaban en tropilla. El trazo es preciso, están hechos de memoria, sin ningún otro registro más que el verlos en acción y después entrar en la cueva y representarlos de esta manera tan magistral, con esta línea tan precisa y con elementos totalmente naturales, fabricados, obtenidos por ellos del medio ambiente. Otra representación muy antigua, pero no tan antigua como las anteriores, porque las anteriores pertenecen a una etapa de miles de años, estamos hablando de un rango de 20.000 años antes de Cristo, es este caballo de Uffington, que está circa aproximadamente en el 3.000 antes de Cristo. Circa en arte indica aproximadamente. Los caballos son las representaciones más habituales de los geoglíficos, denominados Hill Figures, caballo blanco de Uffington de la Edad del Bronce. Entonces, esto aquí está marcado en blanco para que se pueda ver en esta foto, pero en realidad es una incisión que se hace en la tierra. Este es un geoglifo en un sustrato rocoso. Pero más tan antiguo como estas representaciones, no tanto, por supuesto, son las que ya integran la faceta no de la prehistoria, sino de la historia. Se pasa a la historia a través del documento escrito, y si hay una zona donde ya se escribe bastante, es justamente la zona del Próximo Oriente. Y aquí vamos al gran imperio asirio, y esto que estamos viendo aproximadamente es circa 730 a.C., es el rey asirio Tiglath-Pileser III capturando la ciudad de Tartu. Y ahí arriba se ve ya escritura cuneiforme, en la banda de arriba, y abajo una escena donde hay carruajes. No quedó nada de esto, absolutamente nada de esto, de estos carruajes, ni siquiera vestigios, pero sí a través de estas representaciones podemos saber cómo eran.
un carruaje tirado por caballos, caballos de tamaño relativamente pequeño, y comparados con los humanos, hieratismo absoluto en la figura humana, es decir, ausencia de vida en la mirada y gestos, y sin embargo los caballos son mucho más fluidos en su representación, como pasa con todo el arte animalístico asirio, que son maestros de representar los animales. Los caballos van muy bien ataviados, con todos sus arneses, y es una gran fuente de información para quien le interese saber cómo era toda la parte, el ajuar equino en aquellos tiempos, al igual que los carruajes. Es magistral esta representación, y también los caballos están marchando superpuestos, fíjense la relación con respecto a las patas de los caballos, haciendo alusión en una época donde la perspectiva lineal no era representado, todo era un realismo conceptual, es una intención de profundidad. Entonces tenemos estos registros muy antiguos, equinos, ¿no?, de estos caballos en esta época tan pretérita. Pero vamos concretamente a las civilizaciones mediterráneas antiguas, ya que el caballo es el animal más representado en la historia del arte. El arte equino de las civilizaciones mediterráneas antiguas tuvo un particular desarrollo, tuvo una especial trascendencia en de la civilización grecorromana, desde la cerámica y escultura de la época muy arcaica, con ejemplos tan importantes como los numerosos caballos del Partenón, de época clásica. Estamos hablando que son obras del célebre escultor Fidias, del siglo V a.C., los de Helios en los frontones, la cabalgata, la célebre cabalgata de los frisos, y los centauros de las metopas, estos recuadros que están en el friso del Partenón, o la cuadriga del hipódromo de Constantinopla, atribuida generalmente a Lisipo, aunque probablemente es de época helenística o romana, es decir, hay una diferencia entre la época clásica, que es el siglo V y IV a.C., de la época helenística, que es el siglo III y II a.C. Aunque no se hayan conservado, tuvieron fama los caballos del escultor griego Calamis. También se han perdido la mayor parte de los retratos ecuestres de emperadores romanos, excepto el de Marco Aurelio, que veremos en esta muestra, y otras famosas esculturas equinas, como la de los Dioscuros del Quirinal y los del Capitolio, que fueron drásticamente restauradas y no se conservan en estado original. Aquí vemos ya manifestaciones del siglo VIII a.C., sería la época arcaica de la civilización griega. Este es un cántaro. ¿Vieron aquel dicho que dice tanto va el cántaro a la fuente? Bueno, el cántaro es una especie de recipiente con dos asas del maestro, llamado el maestro de los caballos, así se lo llamó a este ceramista famoso. Y lo que vemos aquí es una estilización de los caballos, con sus rasgos más característicos, de eso se trata de estilizar en arte, y apenas un trazo, pero magistralmente retratados con sus jinetes, en color oscuro sobre fondo claro, en esta cerámica sin esmaltar. La cerámica era muy importante en el mundo antiguo griego porque era parte de su ajuar diario para el servicio de la mesa y para guardar alimentos y bebidas. Aquí vemos otra cerámica corintia de figuras negras del siglo VI a.C., o sea, dos caballos enfrentados y una roseta cretense en el centro. Magistral la traza, la línea, con pocos recursos se obtiene, dado que esto es cerámica, es trabajo de ceramista, se obtiene un magnífico retrato de este hermoso animal. Tan representado. Otro más, un Quilix Laconio de figuras negras del llamado pintor de los jinetes. Estos ceramistas, dado su producción, terminaban llamando de esta manera. Después, a lo largo del tiempo, se lo fue denominando así. Esto pertenece al siglo VI a.C. Otra vasija, también es un Quilix, que es una especie de vasija ancha, con profundidad, una especie de plato o fuente. Miren qué maravilloso el caballo, rodeado de otros animales, y su jinete. Y aquí vemos un bronce etrusco. Los etruscos fueron los primeros pobladores de la península itálica, antes que los romanos. Es más, Roma fue fundada por etruscos, en esa famosa leyenda de Rómulo y Remo. Bueno, este bronce etrusco, circa aproximadamente 600 a.C., es realmente casi contemporáneo, les diría. No es casual que los artistas modernos de las vanguardias, de las primeras vanguardias, como Picasso, por ejemplo, hayan tomado muchos recursos
estilísticos de su obra de estos periodos tan antiguos, porque tienen un trazo, diríamos, casi conceptual, que hacía las delicias del arte moderno, que no estaba contaminado con la realidad óptica tal cual la vemos. Miren qué elegante este caballo de patas tan largas, esos trazos tan elegantes que demuestran que el equino es uno de los animales más hermosos y elegantes de todo el mundo animal, para representarlos, por supuesto. Y bueno, esto es lo que nos queda de este bronce etrusco del 600 a.C. Siempre tratando de buscar fuentes de información. Y vayamos a los ya mencionados, obra del genial Fidias, el escultor del Partenón. Uno de los caballos de Helios, del frontón este del Partenón. Saben que el Partenón es un edificio que tiene dos entradas, dos pórticos, y uno y cada uno tiene su frontis, enmarcados, vieron, en una forma triangular. Y ahí adentro es donde las figuras se adaptan al marco arquitectónico. El marco arquitectónico sería el propio frontis. Y fíjense qué maravilla la representación de estos caballos, cómo se van adaptando a ese formato triangular, y aparte, cómo los griegos, a través de la observación del natural, se dan cuenta que hay que representar las cosas de manera naturalista, tal cual se nos ve, no de manera conceptual. Aunque diremos que los griegos en esta etapa son muy idealistas. Así que no representan las cosas tal cual son, sino de una manera ideal, aunque totalmente, vieron, naturalista. El naturalismo en el arte tiene que ver con representar las cosas que se reconocen. Lo realista ya sería exacerbar un poco más esa representación. En cambio, lo conceptual es lo que representan los egipcios, o lo que acabamos de ver en el mundo más antiguo de Asiria. Y bueno, aquí lo que vemos es el famoso friso del Partenón, que para que se ubique, si ustedes ven estas vigas de afuera del Partenón, tenemos el arquitrabe, el friso y la cornisa. Del otro lado no hay una división entre estas vigas, sino que hay un solo friso que abarca ese tamaño que ustedes ven por fuera en las vigas aquí representadas. Y del lado interno se ve una cabalgata de caballos con jinetes, lo que demuestra que los griegos tenían una observación del natural muy acertada, aunque por supuesto siempre idealizada debido al periodo, que es el periodo clásico, que se denomina así porque es referente, siempre lo clásico tiene que ver con lo referente a, y que no pasa de moda, ¿no? Por eso uno dice que, hablando de otras categorías, uno habla de que la música de los Beatles es un clásico, que el jean es un clásico en la moda, porque nunca pasa de moda, por eso la etapa clásica griega se toma de referente, porque se va a seguir utilizando siempre como inspiración para el arte. Bueno, y aquí vemos un detalle de la metopa, que es una metopa en el friso del Partenón, es decir, en esta parte externa que vimos en la primera viga, hay una alternancia de metopas y triglifos, que son como unas vainitas. Bueno, en el caso de la metopa, que está entre estas vainas llamadas triglifos, o estas hendiduras, se encuentran unos recuadros esculpidos en mármol de aproximadamente 1 metro por 1 metro, no llegan, 90 por 90, tiene también diferentes escenas, en este caso referentes a la centauromaquia, a la lucha, ven, de los humanos con los dioses, en este caso centauros. Y otra vez, hablando de nuestro tema, es el caballo, el centauro acá sería un animal fantástico, cuyo cuerpo es un caballo y su torso es humano. Estaban pintadas, se han perdido su color. Pasando ya dentro de la escultura greco-romana, dado que es vastísimo el repertorio, hice una selección para que veamos un poco de cada cosa, y aparte hacer una evolución de la historia del arte, como siempre hago en mis charlas, esta estatua ecuestre, la única que se conserva del Imperio Romano, por lo menos auténtica en pie, estatua ecuestre del célebre Marco Aurelio. Es una estatua de bronce, vaciada en lo que llamamos la tenca de la cera perdida, que tiene aproximadamente 4 metros con 24 de altura, fundida en el siglo II, concretamente en el año 176, ya afianzado este célebre imperio romano, que va a durar 1000 años en total, primero como república, después como imperio. Bueno, como vemos, el caballo, un porte impresionante, en primer plano, se puede ver que avanza, que nos mira fijamente, y Marco Aurelio, en un gesto, vieron, omnipresente, muy propio de los romanos, cuyo arte también tenía que ver con el arte de dominar las masas, es un arte oficial, un arte estatista, donde se demuestra la gloria de los gobernantes y el Imperio Romano. El color verde se atribuye al óxido que lo produce el bronce. Viendo también muestras romanas de equinas,
podemos ver aquí justamente un mosaico de Pompeya. Pompeya es famoso por sus mosaicos, y lo que vemos aquí es un domador de circos. Saben que los circos eran una de las disciplinas de espectáculos que utilizaban los romanos, el circo romano, y también el hipódromo, ¿no? Justamente el circo romano tiene que ver con el hipódromo. El hipódromo viene con ese nombre en griego de Grecia Antigua, carreras de caballos, que le gustaban muchísimo a los romanos. Y no confundir con las luchas que se hacían en los coliseos o en los circos romanos, ¿okay? Así que esto tiene que ver con el hipódromo. Miren qué maravilloso el trabajo de estas pequeñas teselitas que no superan más allá de los 4 centímetros, hechas en mármol. Hoy en día las hacemos en Vicri, en vidrio. Las habrán visto seguramente en revestimientos sanitarios y en piscinas de natación. Bueno, en este caso se ponía una por una sobre una argamasa, sobre un mortero fresco, y previamente se dibujaba la composición antes de que el maestro vidriero o el maestro ceramista aquí insertara, o el maestro mosaiquero, colocara una por una estas pequeñas teselas. Se observa el detalle de la musculatura del caballo, el brío del caballo, es mucho más suelto y plástico que el propio humano que lo acompaña, aunque diremos que en el mundo romano los humanos eran representados de manera realista, los romanos eran realistas, y basaron todo su arte en el arte griego, obviamente, porque son ellos que en el año 31 toman toda Grecia como parte de una provincia más del Imperio Romano. Bueno, y vamos a una muestra maravillosa, hablando de Roma, pero esta vez la Roma del lado de Bizancio, es decir, la Roma oriental, que se funda a través del mandato de Constantino el Grande en el 330, después de Cristo, donde Roma tiene como dos ejes. Por un lado, el occidente, que todavía pervive, porque Roma cae en el siglo V, en el 476 después de Cristo, a mano de los bárbaros, pero hay otro imperio fundado a través del 330, justamente porque Roma creía, sabía que iba a ser muy difícil sostener semejante territorio, entonces elige la ciudad de Bizancio, hoy en día Estambul, ¿no? Después se funda Constantinopla allí, y es ahí donde se gesta el Imperio Bizantino. De este Imperio Bizantino, que tiene sus extensiones hacia el mundo de Italia, Venecia y Rávena, tenemos este magnífico ejemplo de los caballos de San Marcos, que en realidad fueron saqueados por los cruzados de la propia Santa Sofía de Estambul, una célebre iglesia fundada por Constantino. Obviamente. Y aquí los vemos en toda su magnificencia, así viene el arte bizantino, es un arte hierático para la parte humana, porque es muy solemne y tiene que ver con la omnipresencia de Dios y de Cristo. En el caso de los animales son mucho más sueltos, totalmente sueltos en su representación. Ahí los vemos insertos actualmente en la Basílica de San Marcos. La foto anterior es una foto artística para que ustedes puedan observarlos en detalle, pero son los mismos caballos. Se supone que los esculpió Domenico Contarini, esto es una escultura de bronce fundido, obviamente, pero hay una previa de esto, que es hacerla justamente en arcilla o en yeso, para tener un molde previo, ¿no? Y después hacer la cáscara esta que va formando la técnica de la cera perdida. Es como un molde y contramolde. Entonces, cualquier estatua de bronce que ustedes vean está hecho así, salvo que fuera soldada. Y esta especie de molde y contramolde se le dejan unos canalículos, justamente cuando se calienta el molde, se vierte, sale la cera perdida que va sosteniendo las dos cáscaras, y después se vierte el material fundido que se quiere lograr para poder lograr esta escultura, en este caso bronce. Bueno, Domenico Contarini, aproximadamente, no se sabe qué fecha nació, pero murió en el 1071, y la Basílica de San Marcos, que tiene una extensión larga de ejecución, va de 1063 a 1617, una primera etapa bizantina y una etapa final ya barroca, donde Bizancio ya fue historia, obviamente, porque Bizancio cae en el año 1453 con la caída de Constantinopla. Miren el enclave de estos caballos que no pertenecían originalmente a este edificio, sino que pertenecían a la célebre Santa Sofía de Estambul. Hermosos ejemplos de representaciones equinas. Son caballos de cuadriga, aparentemente, pero están fuera de su contexto.
Bueno, vayamos a ver un poquito, buscar ejemplos en el arte chino. El caballo de guerra de la dinastía Tang, de los denominados caballos celestiales, o Fergana, representados en esta cerámica Sankar. Uno siempre le viene a la mente la porcelana china, pero tiene una exquisita cerámica, los chinos también, y de épocas más pretéritas. Uno siempre viene a la mente los grandes emperadores como los Ming, pero esto es mucho más antiguo y mucho más rico todavía. En el arte chino destaca el Han Gan, como pintor de caballos de la dinastía Tang, los místicos caballos celestiales o caballos de Fergana, importados del Asia Central. Fueron muy representados en la cerámica china de Qichinguan, el primer emperador que mandó representar en su tumba un ejército de terracota, del que formaban parte también numerosos caballos. Lo que estamos viendo es cerámica. Ahora vamos a ver cómo se representaban esos célebres caballos de terracota. Aquí vemos otra representación en bronce chino que representa un caballo al galope del siglo II de la dinastía Han Oriental, llamado caballo volador de Gansu o caballo volador al galope. Como verán, son bastante fieles en la representación de los equinos, pero vamos a ver una representación mucho más fiel en esto que mencioné recién con respecto a la tumba de Chinchiguandí. Vemos un ejemplo también de cerámica japonesa que representa un caballo de guerra del periodo Kofun del siglo VI. Quiere decir que las culturas extremo orientales, cuando uno remite a Oriente en arte, se remite al próximo Oriente, lo que vimos de Asiria. Cuando uno se refiere a China, Japón o la India, donde ahí se inicia a través del paso del río Indo el extremo Oriente, ahí hablamos justamente de extremo Oriente. Es decir, China, Japón y todo el sudeste asiático, ¿no? La India incluida, por supuesto. Tenemos que pasar el valle del río Indo para determinar lo que es extremo oriente. Entonces esto es arte extremo oriental, también cerámica japonesa de excelencia, con la representación equina muy acertada. Aquí vemos jinetes con caballos, pintura china de Han Gan, dinastía Tang del siglo VIII. Esta pintura se hace con tintas, con acuarelas, sobre un soporte que tiene que ver tanto seda como papel. Y es aquí donde nos vamos a ver esta maravilla de la arqueología, los guerreros de terracota de la famosa tumba de Chinchiguandí del año 210 al 209 a.C. Los guerreros de terracota son un conjunto de más de 8.000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real que fueron enterradas cerca del autoproclamado primer emperador de China, ya mencionado. Esta es una infografía que muestra esto maravilloso que vamos a ver. Es una tumba, un descubrimiento arqueológico hecho en la década del 70, pero brutal, les diría. Bueno, aquí vemos una foto, actualmente está bajo un tinglado, porque todavía está en proceso de restauración. Y son, nuestro tema es el caballo, lo vamos a ir a buscar, pero quiero mostrarles estas fosas que hoy en día están restauradas, se están restaurando cada una de estas piezas para ponerlas en valor. Fíjense acá abajo en el recuadro derecho inferior cómo estaban pintadas, hoy en día están sin pintura, porque esto fue sepultado bajo tierra para lograr un ejército que salvaguardara la tumba de este célebre emperador. Fue una especie de iniciativa pero titánica, y afortunadamente decidió llevar réplicas, porque estos emperadores solían llevar personas, sacrificaban a todo su séquito para acompañarlos, y todo este ejército hubiera sido inviable, eran cientos y cientos de figuras. Vamos a verlo, porque realmente es un descubrimiento arqueológico que se iguala al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, o de las tumbas de Ur, o de Machu Picchu, por ejemplo, fueron en la primera etapa del siglo XX. Esto pertenece a la década del 70, y fue descubierto de manera casual por un campesino que estaba arando el campo, y una de estas esculturas asomaba. En realidad son piezas de cerámica, no son esculturas, en realidad son piezas hechas en cerámica, no estamos hablando de mármol ni de piedra. Son todas tumbas de guerreros, es todo el ejército completo. Para el que gusta de toda la parte militar, es un libro abierto. Y ya estamos viendo caballos. Miren, este ejército estaba para defender la tumba del famoso emperador, muy ambicioso este emperador.
Miren, aparte de los guerreros, también se hallaron 520 caballos, 130 carrozas, bailarines, músicos, acróbatas, guerreros montados a caballo, arqueros de pie y arrodillados, esculturas de bronce, de cisne, pato, grullas, entre otras. Todas las armas que aquí faltan eran de bronce y lamentablemente se perdieron por el paso del tiempo. Había todo un armado con maderos que colapsó con el tiempo, porque no fueron puestos así nomás, fueron puestos, se trabajó todo un terreno enorme, que todavía está en proceso de poder descubrirse, hay una especie de montaña natural hecha, y toda salvaguardada para que durante siglos esto salvaguardara justamente, custodiara la tumba del emperador. Aquí ya vemos caballos, y todo está en forma natural. No hay rostro, no hay un rostro igual al otro. Eso es lo maravilloso. Uno, cuando ve el arte chino posterior, ve que es como muy estereotipado. Esto no. Se iguala, y perdón la comparación que no hay que hacerla, pero se iguala al arte que dejamos recién de Grecia, por su magnífico naturalismo. Miren, ahí se ve en el estado en que se encontraron, y cómo pacientemente se están restaurando. Hace muchas décadas que se están restaurando. Ustedes, aquí vemos una restauradora actual, está tratando de ensamblar todas las piezas rotas que se encuentran de estas figuras de cerámica de terracota. Y aquí lo que vemos es el tamaño. Calculemos que esa restauradora medirá aproximadamente no más de 1,60 m. Miren el tamaño que tienen estos guerreros. ¿Es que los chinos eran tan altos en su momento? No, están sobredimensionados, pero toda su figura está proporcionada y cada rostro es único. Eso es lo que demuestra que los chinos, en un momento de su historia artística, pudieron representar de manera realista las figuras, y después no lo hicieron por razones de que el arte representa intencionalmente lo que quiera representar. El arte es un espejo de su tiempo, de las ambiciones de cada sociedad. Y en este caso, aparentemente, encargó este Chinchihuandi que lo representarán tal cual era. Bien, los caballos, que es nuestro tema. El caballo con su carruaje. Esto actualmente hay todo un asentamiento ahí arqueológico en proceso de restauración y también un museo donde la gente accede a poder visitar semejante descubrimiento arqueológico sin precedentes. Bueno, ahí se ven más y se ve la proporción de visitantes para que vean que hay también como representaciones más pequeñas. Ahora, los caballos que ven más abajo, en la parte superior derecha, y los guerreros, son a tamaño natural o superior, justamente. Así que bueno, los invito a ver videos sobre esto que hay en YouTube para descubrir esta maravillosa tumba de Chinchihuandi, que da para otra charla, les diría. Vamos a seguir con el arte ecuestre. Las representaciones ecuestres en el arte medieval, porque vamos a ir buscando lo que representa el caballo a lo largo de la historia del arte, siguiendo una línea cronológica, o tal vez, en muchos casos, vamos a volver para atrás, porque vamos a agruparlos por temáticas también. El arte medieval no es muy frecuente, abandonaron la tradición clásica, clásico se remite a Grecia y Roma, y que no se recupera hasta el Renacimiento italiano, con los condottieri, tanto de Donatello y Verocchio. Los condottieri son estos generales que manejaban ejércitos al mejor postor, a sueldo, ¿no? Y que enfrentaban las luchas en las guerras intestinas que tenía Italia en aquellos tiempos. Los caballos de la batalla de San Romano, de Paolo Uccello, los de la capilla de los magos de Venosi Bozzoli, los de la batalla de Anghiari, de Leonardo da Vinci, o de los grabados de Durero y Cranach en el Renacimiento nórdico, dieron inicio a una revitalizada tradición pictórica que se desarrolló durante todo el arte de la Edad Moderna. La Edad Moderna en historia, no en historia del arte, sino en historia, es justamente el Renacimiento. Además del retrato ecuestre, después de la Edad Media, obviamente. Tenemos, es decir, cuatro etapas de la historia: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. En la historia del arte se subdivide a su vez en muchas otras clasificaciones. Así que acá se remite al Renacimiento como Edad Moderna. Además del retrato ecuestre escultórico y pictórico, surgió incluso el tema del caballo como representación exclusiva o motivo artístico. Por sí, hasta ahora hemos visto el caballo acompañado. Empeñó el que destacaron Paul Potter en la Holanda del siglo XVII, en el barroco, o George Stubbs en Inglaterra del siglo XVIII. El nivel que había alcanzado de la especialización y estimación profesional de los pintores de caballos ya había sido reflejado mucho antes por el español Mateo Alemán, en su novela picaresca Guzmán de Alfarache, del año 1599, donde describe la competencia entre dos de ellos a los que se le encarga el retrato de sendos caballos,
mientras uno se centra en la representación anatómica. Otro se recrea en los detalles de la escena y no en el cuerpo del animal. Las representaciones pictóricas y escultóricas de combates ecuestres y de otras escenas en que está presente el caballo en la guerra son un subgénero por sí mismo, ahora lo vamos a ver. Sin duda, el ejemplo más importante de caballos en batalla es el mosaico de Isos que representa el enfrentamiento entre Alejandro y Darío, Alejandro Magno, contribuyendo a los caballos en gran medida a obtener una atmósfera de tensión, como en el llamado sarcófago de Alejandro, que representa la misma batalla de Isos del año 333 a.C. Sus formas derivan de una obra pictórica de Filoxeno de Eretria, que no se ha conservado. Se ha perdido casi toda la pintura griega, nos queda solamente lo que representan los ceramistas, y lamentablemente, ahora cuando les muestre la batalla de Isos, es un mosaico en realidad. Apeles pintó ese célebre fresco, pero se ha perdido. Vayamos a ver un poco lo que pasa con la Edad Media. Miren, jinete con cota de malla y casco representado en el bestiario de Aberdeen del siglo XII. ¿Qué son estos bestiarios? Son unos libros ilustrados a mano, unos códices hechos en pergamino, ilustrados monjes, que son los únicos que sabían ilustrar y escribir, y se puede ver lo que llamamos una miniatura. ¿Qué es una miniatura? No algo pequeño, sino una ilustración. Se hacían estos códices hechos en pergamino, que se utilizaba el óxido de minio, el color rojo, por eso de ahí viene la palabra miniatura. Después se extiende a representar cosas pequeñas, pero en este caso miniatura, en estos códices antiguos, tiene que ver con el óxido de minio, nombre coloquial para llamar el óxido de plomo. Bueno, ese rojo se obtenía del óxido de plomo. Y aquí en estos bestiarios podemos ver la representación del caballo, el caballero y algunos, justamente, bestiarios, algunos animales fantásticos, como ese animal azul que vemos allí al lado izquierdo. Bueno, el caballo está al galope. Se supone que los caballos al galope levantan las patitas delanteras. También se habla de que el caballo, cuando se representan así en las esculturas, justamente los héroes con las patas delanteras levantadas, es porque murieron en batalla. Bueno, en este caso no, va al galope y se le ve el detalle muy esquemático, todo lo de Edad Media, muy conceptual y sin embargo muy gráfico, ¿no? Y aquí vemos la batalla de Isos mencionada anteriormente, pero en este caso no es la pintura original de Apeles, que era un fresco, ese famoso pintor de la que no nos ha quedado nada, que se ha perdido absolutamente todo y no nos queda nada de la pintura griega antigua, pero sí nos queda a través de los ceramistas algunas representaciones. Pero en este caso un mosaico romano copia aquella célebre pintura, fue hallado en Pompeya, alguien lo habrá imitado, está restaurado en partes, en otra parte le faltan pedazos, es todo estas pequeñas teselas. Miren cuánto movimiento en la batalla, qué arte tan realista, ¿no? Podemos ver, y dicen, Bucéfalo era el caballo de Alejandro, dice que cuando siempre estaba acompañando a Alejandro, lo llevaba como si fuera su compañero eterno, y cuando entra a ver el gran fresco, no queda contento Alejandro, dicen que no está bien representado, y de repente el caballo relincha a Bucéfalo, como reconociendo a Alejandro. Entonces, ¿qué le dice? Según la anécdota ancestral, le dice a Apeles, yo, su caballo entiende más de arte que usted. Así que es célebre aquella anécdota. El caballo parece que sabía mucho de arte. Vamos a mencionar la capilla, vamos a la Edad Media, al Renacimiento, al 480, el Renacimiento surge en Italia, y podemos decir que está el 480 en Florencia, el 580 en Roma, aunque hay proto-renacimientos, está el 800, el 300, se remite a hablar como en 1400, sino 480, siglo XV. Vamos a este fresco de la Capilla de los Magos del Palacio Medici, Ricciardi, pintado por Benozzo Bozzoli, donde se ven magníficos caballos ataviados de estos célebres personajes, esta célebre familia, los Medici, que también fueron gobernantes, condottieris, fueron mecenas de los artistas, constructores de palacios, también papas. Es decir, el Renacimiento fue una etapa muy convulsionada, muy corrupta también, y de
y de muchos cambios políticos y sociales, pero estamos en la etapa moderna ya, de grandes descubrimientos, del uso del astrolabio, de la brújula, de la pólvora, que hace obsoleto todo castillo defensivo, así que ahora tenemos otra forma de guerra. Miren qué maravillosos los caballos que van marchando junto a los humanos, y estos caballos en primer plano en la zona izquierda inferior, algunos caballos con colores no locales, en arte decimos no locales, colores atípicos como azulados, y es todo muy preciosista. Esto hereda un poquito la pintura del gótico internacional, que hacía mucho hincapié en los detalles de la vestimenta, en este caso de los arneses y los caballos. Y tampoco había perspectiva lineal, fíjense que todavía conservamos de la Edad Media, lo que está arriba está más lejos, lo que está más abajo está más cerca. Hay un intento, ya viene la perspectiva en el 480, y hablando de perspectiva y demás, tenemos a Leonardo, Leonardo da Vinci, genio universal, gran artista, estas obras de 1490, un gran anatomista, un gran dibujante, era de todo Leonardo, realmente un genio absoluto, y misterioso en toda su vida privada, y también misterioso con todos sus, conocimientos. Aquí vemos justamente en este estudio de caballo la célebre dibujo que tenía Leonardo y aparte su maestría. Saben que el caballo tiene muchísimos músculos, es muy difícil de dibujar y sin embargo que lo logra de una manera totalmente realista. Hermoso, él trabajaba con carbonilla, con sanguina, no existía el lápiz, todavía el lápiz es un invento del siglo XVII, así que andaba con barritas dibujando estos magníficos ejemplares. Y aquí vemos el Alberto Durero, del Renacimiento alemán. El Renacimiento alemán es más tardío, es decir, surge en Italia, se expande en un siglo al resto de los países del norte, hay el Renacimiento en Italia, hay el Renacimiento en Francia, en los países flamencos, en Flandes, en Holanda, hay el Renacimiento en Alemania, y bueno, uno de los grandes representantes es Albrecht Dürer, Alberto Durero. Esto es un grabado, caballero, la muerte y el diablo, y el caballo realmente está en primer plano, de perfil junto a su caballero, y hay otro caballo más inclinando su cabeza atrás de este en primer plano. Hermoso retrato, y muy acertado, porque el Renacimiento les lega a todos los demás países la observación del natural y la realidad, aunque no son realistas, el realismo viene en el barroco, en el siglo después que sigue. Bueno, y siguiendo con el tema del caballo en el Renacimiento, mencionado ya, esto es Condottieri Colione, obra de Verrocchio, famoso escultor. Verrocchio viene de verdadero ojo, ¿no? Él decía que tenía un acertado nivel de observación. Es del año 1488, otra escultura, la cera perdida, ya saben, molde contra molde. Adentro de este caballo tiene que haber habido un molde de arcilla, se hace todo un contramolde de arcilla también, se le hacen agujeros, se vierte cera, esa cera después se derretira, sale por canalículos, y cuando ya está listo el molde y contramolde, como si fuera un huevo de Pascua, se le vierte el metal fundido. Después se lo retoca, se lo termina por ensamblar, entonces técnicamente las esculturas de bronce son huecas. Bueno, miren qué maravilloso el porte del caballo, con ese hasta la crin toda con bucles, la altanería que tiene el condottieri, seguro de sí mismo, y el caballo que levanta su patita, ¿no? Lo que indica que, como dice la ley, dice que cuando levantan las dos patas es que murió en batalla, cuando levanta una, herido en batalla, y cuando va caminando con las cuatro patas en suelo, murió de otras cosas, pero bueno, aquí aparentemente murió por las heridas causadas en batalla. Por ahí nos mienten, pero de todos modos queda muy bien. Bueno, y siguiendo con el Renacimiento, pasamos al Barroco, y ya en el año 1612, porque el Barroco es el siglo XVII, obviamente, el 1600, no hay duda acá, es el arte de la contrarreforma, se expande justamente a América también en la etapa colonial, y es un arte dominado por la iglesia, y hay en este caso los caballos de la Aurora, en un fresco de Guido Reni. También, gran naturalismo y mucho realismo. Acá se suma el naturalismo, representar las cosas y identificarlas.
puede tener mayores o menores grados, como hemos visto hasta ahora, de representación, desde un bronce etrusco hasta llegar, vieron, a los, al friso del Partenón. En cambio, cuando hablamos de realismo, tratamos de lograr un realismo realmente natural, como lo vemos en la vida real. Con gestos, con mucho patos, vieron, no tanto el etos, sería no tanto lo racional, sino lo más exacerbado, que es lo que plantea el barroco, obviamente. Y aquí vemos, miren, justamente hablando del Renacimiento, el Renacimiento se expande justamente de manera tardía a otros países, como Francia, y vemos otra representación, ¿ven? Con un caballero acá, que en este caso es Luis XII, en el castillo de Blois, célebre castillo del Renacimiento francés, que va a tener cabida acá justamente la introducción de artistas italianos, para poder renovar el arte francés, y les cuento que Leonardo da Vinci muere en uno de estos castillos, en el castillo de Amboise, uno de los tantos célebres castillos del Loira. Si les interesa, en este canal tienen justamente el video Cuatro Reinados de Castillos, Jardines, que remite a toda esta historia de los castillos de del Château de la Loire. Y bueno, hablando de caballos, las patas del caballo están en la posición denominada alamblé, justamente que indica que muere el caballero, o muere en este caso Luis XII, por heridas en batalla. Entonces, alamblé es esta posición. Miren qué belleza, esto pertenece ya, lo llamamos el Renacimiento, con influencias del gótico internacional, recuerden la obra que vimos hace un rato de Bonzoli, y que podemos ver este preciosismo en los detalles, y esta exacerbación de, en este caso, la escultura, de la montura, ¿no? De los arneses, y el marco de lo que todavía pervive del gótico internacional, con esa forma flamígera de los arcos, que es donde se fusiona en el Renacimiento francés, el Renacimiento italiano, con la traída de artistas italianos de la mano de Francisco I, y después lo gótico vernáculo. En este caso tenemos, les cuento que hay cuatro reinados, Carlos VIII, Luis XII, Francisco I y Enrique II, durante dos siglos, cuatro reinados, el Renacimiento francés, y que se desarrolla en los castillos de Loira. Uno de ellos es Blois, en la ciudad de Loira. Bueno, aquí vemos también del siglo XVII, del barroco, ya mencionado, vamos a ver el caballo solo, ¿eh? Aunque atrás hay un paisaje, hay un personaje humano, y hay algunas edificaciones, el caballo pinto, de Paulus Potter. Yo también mencioné a Paulus Potter en la charla, en la conferencia de Perros del Arte, que también está en este canal, y pueden verla, si gustan. Esto está fechado aproximadamente, circa 1650, el caballo está con un punto, es decir, la pintura tiene un punto de vista bajo para que el caballo surja desde el primer plano, y es bellísimo, y está en escorzo, que significa que está puesto en perpendicular, entra al plano del cuadro. Bueno, aquí vemos el caballo solo representado, y Paul Potter es magistral representando animales. Precisa la pincelada, muy realista, y hablando de justamente de realismo y de patos, no de etos, el pato sería la exacerbación de los sentimientos, el movimiento, el sufrimiento, vemos una pintura de Henri Regnault del año 1868, ya el siglo XVIII, pero con claros visos barrocos, porque el barroco se cataloga por tener, vieron, diagonales, contradiagonales, curvas, contracurvas, como estamos viendo acá, este cuadro de Automedón, llevando los corceles de Aquiles. Hermoso, los caballos, a recordar los caballos de Rubens también, en el rapto de las hijas de Leucipo, y las melenas al viento, los diferentes ejes que se van formando, y el caballo también puesto, vieron, de una manera escorzada, como saliendo del plano pictórico. Bueno, y algo extraño, esto no pertenece al barroco, pertenece actualmente a nuestra época, porque este artista está vivo y nació, vieron, en la década del 60. Vamos a ver a San Venceslao, primero de Bohemia, montando un caballo muerto. Esto es de David Cerny. Esta estatua muestra al soberano checo, San
Venceslao, sentado sobre la barriga de su caballo muerto. Es un personaje de época medieval. Y podemos encontrarlo en la Galería Lucerna, en la calle Bodichova, en el centro de Praga, al lado de la plaza de Venceslao, donde podemos encontrar la estatua original de San Venceslao montando su caballo, que pertenece justamente a estas etapas del barroco. Pero esta es una escultura actual contemporánea. Miren qué cosas curiosas hacemos los contemporáneos, que hacen los artistas contemporáneos, ¿no? Como si fuera una instalación. Es inviable que alguien pueda montar un caballo muerto pata para arriba, pero bueno, aquí se la representa de una manera magistral y de manera contemporánea también. Bueno, siguiendo siempre con el retrato de estos equinos a lo largo del tiempo, vemos justamente en el barroco el detalle de la fuente de los cuatro ríos de Bernini. Y nos toca mucho si estamos en Argentina, porque la fuente de los cuatro ríos representa los cuatro ríos del mundo más importantes según la visión de aquellos tiempos, ¿no? El Amazonas, el Río de la Plata, el Ganges y el Danubio. Y les toca el Río de la Plata porque el caballo que aparece en la escultura, que está hecha de travertino, que es una piedra, una toba calcárea, de la misma piedra que se hizo el Coliseo Romano, ahí se la ve, la fuente. Justamente Roma es una ciudad de fuentes y tiene sus gentes naturales que las alimentan. La representación de los ríos se hace alegóricamente por los dioses de los ríos. Y el que está aquí levantando la mano, justamente a la salida de esta especie de caverna donde sale el caballo, es el Río de la Plata, nuestro río, el río de acá, la ciudad de Buenos Aires. Bueno, aquí se ve la representación de los cuatro ríos, río Nilo, río Ganges, río de la Plata, río Danubio, que acompaña el Río de la Plata, el caballo que nos interesa. Inicialmente esta fuente fue encargada a Borromini, otro gran artista del barroco, pero finalmente se eligió a Bernini, Gian Lorenzo Bernini, el gran escultor y arquitecto del barroco italiano, lo que ha dado lugar a distintas leyendas. La historia cuenta que Inocencio X, el Papa, no envió una invitación a Bernini para construir la fuente, pero el escultor consiguió colocar un modelo de plata en una habitación del Palacio Papal, y cuando fue visto por Inocencio X, le fascinó y decidió encargarle la obra. Otra leyenda cuenta la rivalidad entre Bernini y Borromini, basada en el grupo escultórico de Bernini en contra de la iglesia construida por Borromini. El niño tiene los ojos cubiertos para no contemplar la iglesia de Santinís, construida justamente por Borromini, mientras que el Río de la Plata parece protegerse de su derrumbamiento. Sin embargo, es una leyenda infundada, pues la escultura se terminó antes que la iglesia, perdiendo así sentido esta interpretación. De las tantas leyendas que tiene la historia del arte con respecto a rivalidades artísticas y personales. Su finalidad es tanto utilitaria, proveer de agua a la ciudadanía, como simbólica representación del poder papal. Su construcción causó gran polémica al ser construida en un periodo de hambrunas y pobreza para el pueblo romano. Su contribución e influencia en el urbanismo barroco es notable gracias al gorgoteo que produce el agua y los reflejos de luz que producen destellos e influyen en la arquitectura, avivando la atmósfera del espacio y del entorno. Bueno, entonces nuestro caballo aparece en la gruta al lado del Río de la Plata. Por supuesto, son representaciones alegóricas de los ríos. Bueno, y vayamos a otra representación en escultura, pero vayamos a la etapa de las vanguardias modernas. Las vanguardias pertenecen a principios del siglo XX, surrealismo, dadaísmo, futurismo y cubismo. Esas son las cuatro vanguardias históricas y se le suman las otras vanguardias como la abstracción. Y en este caso particular tenemos del famoso Salvador Dalí, artista que murió en la década del 80 y que todo el mundo seguramente conoce, surrealista, caballo con jinete tropezando. Siempre hay connotaciones psicológicas acá, tiene que ver con el inconsciente. El surrealismo se caracteriza por esas connotaciones. Y bueno, y comparando, vamos, justamente al monumento de los caballos en la escultura de bronce de Juan de Oliveira, del año 1991, que también tiene visos un poquito extraños, ¿no? Así como la de Dalí. Y situada en la ciudad de Vigo, se encuentra en el medio de la glorieta de la Plaza de España, donde antes hubo una fuente circular,
con iluminación de diferentes colores, y anteriormente, para el mismo diseño de la glorieta, se levantaba el pétreo monumento a los héroes de la Reconquista, obra del escultor Julio González Pola, que hoy en día preside la peatonal de la Plaza Independencia en la misma ciudad. El grupo escultórico, realizado en bronce negro, forma una especie de espiral metálica ascendente que alcanza los 18 metros de altura, por la que suben 5 grandes caballos, el superior apoyado en las dos patas traseras en lo alto de la escultura. Por la espiral baja, una cascada de agua que cae en un arroyo de 10 metros de diámetro y forma la fuente. Se rodea de un simple jardín formado por césped y unos arbustos que ocultan los focos que iluminan la fuente por la noche. El conjunto pesa 40 toneladas y se sitúa sobre un paso inferior para el tránsito rodado de la Gran Vía, por lo que hubo que reforzar mucho el forjado para que el suelo aguante el peso. El sentido de la escultura es un homenaje a los caballos que poblaban los Montes de Vigo, es decir, caballos en tropillas salvajes. Es extraña la escultura, miren, muy extraña, pero los caballos son sus protagonistas. Bueno, acá está el detalle de los caballos. Escultura contemporánea del año 91. Y vamos ahora a empezar a entremezclar un poquito tema de fotografías animadas. A medida que avanza la historia del arte, la representación del caballo, la toma la fotografía. Y antes del cine, miren esta representación. Este salto, que es una secuencia animada que anticipa justamente el cine. Las fotografías son de Muybridge, artista inglés. Una más. Ahí está. Bien. Y aquí vemos la secuencia de fotografías llamadas Galope, de Edward Muybridge, tomadas en el año 1878, tal como se publicaron en 1887 en Human and Animal Locomotion. Bueno, y habiendo visto representaciones varias equinas, acompañadas o solitarias, vamos un poquito a un conjunto de representaciones que tienen como protagonista al caballo, que son los retratos y monumentos ecuestres. Pero hay que subdividirlos, miren, están los retratos ecuestres de la monarquía, los retratos ecuestres particulares, los retratos ecuestres napoleónicos, los retratos ecuestres de las independencias, de las nuestras, retratos de próceres americanos, también próceres latinoamericanos, retratos de glorias nacionales, retratos de caballeros cristianos y santos, Santa Juana, monumentos ecuestres públicos, militares y cívicos. Y en el siglo XX, la estatuaria pública tradicional, que se expresaba en el modelo de escultura ecuestre, siguió cumpliendo su función y respondiendo a criterios tan opuestos como el gusto conservador, la estética fascista o el realismo socialista, quedando marginada de las corrientes principales del arte de vanguardia. En síntesis, cuando llega el arte contemporáneo y el arte moderno previamente, el arte moderno es de 1900 a 1950, después de la Segunda Guerra, 1945-50, y el arte contemporáneo es a partir de 1950 hasta hoy en día, sigue vigente, como hemos visto recién las representaciones de este escultor de Vigo. Y bueno, ahí vamos a ir viendo un poquito estos retratos ecuestres, y sería caballo y persona, a ver en sus diferentes modalidades. Bueno, empecemos con este retrato ecuestre, donde se ven la dinastía borbónica, pintado por Velázquez, el príncipe de los pintores, si estamos hablando de un artista, el mismo artista que pintó Las Meninas. Y bueno, se lo puede ver al caballo, a Felipe IV, el rey, a caballo, con no el amble, sino con las dos patitas levantadas. Lo que indica que se ha muerto en batalla. Eso es lo que significa este tipo de representación. No quiere decir que el rey haya muerto en batalla. Simplemente es una manera gloriosa de representarlo. Los caballos de Velázquez son maravillosos, por ello se los encuentra un poquito hinchados, porque tiene que ver con que el punto de vista del observador, estos cuadros, eran para poner en lo que llamamos el Escorial, la Galería del Escorial, y para verlos desde un punto de vista más bajo,
como espectadores. Entonces se los ven con un efecto óptico más normales, pero no es que hay una falla en Velázquez, que realmente pintaba como los dioses. En realidad, les cuento que Velázquez dibujaba directamente con el pincel, ¿no? Y aparte es un pintor que pertenece al barroco, muy realista, muy imparcial, como se dice. Otro más de él, la reina Margarita de Austria a caballo, se lo puede ver acá, los caballos ataviados con todas sus galas. Y otro, que acá sí se nota mucho esto que les contaba de del caballo hinchado, que tiene que ver con la posición de la obra, dónde va ubicada. Bueno, Velázquez pinta al óleo sobre grandes lienzos, es el conde duque de Olivares a caballo, y es muy famoso este retrato. Entonces estamos viendo estos retratos ecuestres de personajes célebres de la monarquía. Y vamos al retrato ecuestre del duque de Lerma, de Rubens. Rubens es un pintor del barroco también, de la Holanda bajo dominio español. Holanda en ese momento del siglo XVII estaba bajo dominio español la zona del sur y libre la zona del norte. Para que tengan una idea, Rubens pertenece al sur, y Rembrandt y Vermeer, que son artistas contemporáneos, son pintores del norte, pintores de la Holanda libre. Miren qué hermoso retrato ecuestre, donde el caballo se lleva toda las de ganar, hasta parece que ha ido a la peluquería con todas sus crines onduladas y con rulos, y hasta posa para el cuadro. Y vamos a una estatuas de la monarquía absoluta, estatuas ecuestres de Luis XIV, en Versalles, de Crotacier, con diseño de Cartelli y Petitot. Esto fue después... Este estatua ecuestre pertenece a 1838, no pertenece a la etapa de Versalles, pero representa al rey tal cual se lo representaba en aquellos tiempos del barroco. De una manera muy realista, altanero, un retrato totalmente psicológico, tal cual se plantaba el monarca de la monarquía absoluta, gestor de este gran reinado que es inspirador a través de su famoso castillo de Versalles para otros castillos europeos, y también la posición al amblé del caballo. Todo es bronce, la cera perdida. Y bueno, hablando de retratos napoleónicos, Napoleón cruzando los Alpes, un cuadro del célebre pintor oficial de Napoleón, Jacques Villaville. Ambos estuvieron del lado de la revolución y después del lado por revolución. Ambos, tanto Napoleón como David eran revolucionarios y terminaron siendo artífices de este imperio, ¿no? Napoleón como emperador y David al servicio de representar al emperador. Bueno, saben que Napoleón no murió en batalla, esto es mentira, murió exiliado en la isla de Elba, enfermo, pero acá se lo muestra con la posición de muerte en batalla. El caballo es espectacular, miren las crines, ahí está el sello, es un sello de Jacques-Louis David, célebre pintor del juramento de los Horacios y del coronamiento de Napoleón, por si recuerdan esas obras magníficas y de gran tamaño, como él aquí justamente coloca el nombre de la obra, ¿no? El nombre del personaje de la obra. El caballo parece que se va a caer muy mal, porque está en una posición inestable desde el punto de vista físico y real, ¿no? Pero bueno, queda espectacular el cuadro. Es un óleo, obviamente, de gran tamaño. Y hablando de Napoleón, miren, la campaña de Francia de 1814, de Jean-Louis Ernest Meissonier, esto lo pinta en el año 1864, y es conocido por sus pinturas sobre temas militares, y por supuesto el caballo, nuestro tema. Desde el principio, por su atención al detalle y veracidad de los uniformes. Diríamos que lo más destacable es cómo cuida el detalle de todos las vestimentas de los soldados y de la jerarquía militar. El cuadro no es muy grande, mide 76,5 de alto y 51,5 de ancho. El pintor refuerza la intensidad dramática de este episodio de campaña. Los caballos están realmente magistrales, de un realismo exacerbado, les diría. Así que bueno, famoso pintor de veraz en cuanto a los uniformes, no solamente eso, sino que los caballos también están excelentemente representados. El caballo en la guerra, dispuesto a dar su vida por la historia. La historia está formada de caballos,
sin ellos no hubiéramos tenido historia, para bien o para mal. Y bueno, comparando, ver la carga de la Brigada Ligera de un artista inglés, Richard Canton Woodville Jr., del año 1894, miren cuánto brío el de los caballos, caballos que caen a tierra, caballos que van al galope y saltan montículos, son los verdaderos protagonistas de la guerra, de esta guerra que se hacía con las caballerías. Y vamos a retratos de próceres, como estaba en la lista, Bolívar en Carabobo, de Arturo Michelena, del año 1898, Francisco Arturo Michelena Castillo, conocido simplemente como Arturo Michelena, nacido en Valencia el 6 de junio de 1863, Venezuela, obviamente, y muerto en Caracas, el 29 de julio de 1898. Fue un pintor y dibujante venezolano de la segunda mitad del 19, quien desde niño manifestó excepcionales dotes para el dibujo y la pintura, junto con Cristóbal Rojo, Antonio Herrera Toro y Martín Tobar, y Tobar se le considera uno de los grandes pintores venezolanos del siglo XIX. El presidente Joaquín Crespo le concedió una beca para estudiar en París, al igual que a Cristóbal Rojas, ya mencionados. Bueno, hermosísimo el caballo, miren qué postura, qué porte, la inclinación de la cabeza, y el célebre Bolívar, representado aquí, en la posición del caballo con las cuatro patas en tierra. Esto pertenece a una pintura que ya está dentro de lo que llamaríamos una pintura de corte académico, en el siglo XIX, un perfecto en la pincelada de Lisa. ¿Y quién no conoce este retrato? De los tantos que hay, y bueno, si tienen un poco de edad como yo, recordarán los retratos del Villiquen, y cuando uno los buscaba para ilustrar los trabajos que la maestra mandaba hacer para engalanar a nuestro libertador de América, nuestro gran prócer, San Martín en los Andes, de George Bertin Scott, miren, que fue un corresponsal de guerra francés, ilustrador de la revista francesa La Ilustración a principios del 20. Vivió del año 1873 a 1943, y esto que ilustra nuestras clásicas Villiquen y Anteojito, estas revistas escolares, y que siempre van a ilustrar este tipo de representaciones de este tipo escolar. Pero bueno, es un cuadro, y miren qué maravilloso, ya saben que San Martín cruzó enfermo, que le da mucho más mérito los Andes enfermo, que usaron mulas para cruzar, pero bueno, siempre se lo representa sobre su caballo blanco. El caballo engalana, por supuesto, el cuadro. Y hablando de San Martín, el monumento al general San Martín y los ejércitos de la independencia, esta escultura ecuestre que se encuentra en la plaza homónima de San Martín, es de Jacques-Louis Joseph Thomas, es del año 1860, hasta la cera perdida, así de bronce, con base de granito. El resto de las esculturas que completan este gran monumento que está en la Plaza San Martín es de Gustave Eberlein, del año 1910. Ahí se puede ver el enclave de este muerto, supuestamente muerto en batalla, con las dos patas levantadas, pero San Martín murió en el exilio, pobre nuestro prócer. Y hablando de otros retratos, en esta lista que veíamos, llamado este retrato desde un indio americano, llamado El Gran Espíritu, de Cyrus Darling, del año 1909. Cyrus Edwin Darling fue un escultor y arquero olímpico estadounidense, nacido el 22 de noviembre del año 1861 en Springville y fallecido el 14 de noviembre del 44 en Arlington Heights, Massachusetts. Y es hermosísimo este retrato del caballo montando a pelo los indios, que eran excelentes jinetes. Una vez que los conquistadores introducen el caballo se libre, se forma, vieron estas tropillas de caballos salvajes en las praderas, y es ahí donde los indios, que eran amantes profundos de los caballos, los doman con esa técnica tan poco violenta que tenían de domarlos de manera suave, y los montan en pelo. Y bueno, qué mejores jinetes y qué mejores recuerdos de las corridas de estos indios a caballo, en pelo, que vamos a ver también en la parte fílmica. Bueno, esta escultura de Cyrus Jalen, llamada Gran Espíritu, como está invocando. Y estatua de, vamos a Tokio, a ver, siempre buscando retratos ecuestres, de esculturas o pinturas. Esta estatua de Nasajige
Kosunoki en el Palacio Imperial de Tokio. Ahí vemos una imagen, una foto antigua de este artista de juventud, este Palacio de Tokio, y justamente de Kotaro Takamura, que es este artista del año 1897, la estatua es de este célebre personaje samurái, ¿no? Nasashige Kusunoki, perdón mi japonés, fue un célebre samurái y lo representa este artista japonés. Miren qué belleza el caballo, la postura, como que se tira para atrás al galope en bronce. Y también retratos de caballeros cristianos y de santos en la lista, siempre retratos ecuestres, ¿no? Que significa que son retratos a caballo. Está el arte equino, recuerden, el arte equino es el retrato del caballo en sí mismo, y el retrato ecuestre, que tiene todas las variantes entre esculturas, pinturas y demás representaciones de todos los tiempos y de todas las culturas, es el retrato de un personaje a caballo. Vamos a ver San Martín del Greco, circa 1597, saben que Greco es el gran pintor del manierismo, un pintor que con estas figuras deformadas, a propósito, por supuesto, puso una especie de manifestación. El manierismo está a caballo entre el Renacimiento clásico y el Barroco, es una forma de protesta también, es una forma de advertir a la Iglesia sobre sus excesos, y el Greco lo hace justamente en la representación de sus cristos, sus personajes, de típicos caballeros castellanos, porque está en la época justamente del Quijote, y miren esos cuerpos estirados, con estos aspectos macilentos en cuanto a los colores, y el caballo queda muy elegante igual, y los caballeros quedan como en esta actitud manierista. Bueno, aquí se lo ve justamente en esta representación de San Martín, el famoso santo. Y comparando, vayamos al arte bizantino, este arte del Imperio Romano de Oriente, San Jorge, con el clásico el dragón, la lucha de San Jorge y el dragón, en un ícono bizantino. ¿Qué es un ícono? Es una pintura sobre fondo de madera dorada, con pergamino, todo hecho con esta pintura dorada, atemporal, sin perspectiva, donde se representan a los santos y a los personajes de manera hierática, ausente de la mirada, con nimbas planas, y este fondo atemporal dorado. Hermoso el caballo también, parece un caballo como de fantasía, representaciones de santos, y hablando de santas, Santiago Matamoros, de Juan Batista Tiepolo, del siglo XVIII, él nació en Venecia en 1696, y muere en Madrid en 1730. Fue un pintor, era italiano, considerado el último gran pintor de la era barroca. Es una de las figuras más importantes del rococó italiano, es el nombre que se da a la representación iconográfica del apóstol Santiago el Mayor, cuando se la representa tal como se la describe en las crónicas medievales, Santiago Matamoros, según las cuales intervino milagrosamente en favor de los cristianos contra los musulmanes, de ahí ese nombre, o ese seudónimo, durante la batalla de Clavijo, el 23 de mayo del año 44. Se lo representa de una manera muy barroca, vieron, con diagonales, contra diagonales, curvas y contra curvas, de una manera así como muy expresiva, vieron predominando el patos y no el etos, el caballo está espectacularmente representado en un primer plano y con toda su melena, toda su crin exortijada. Santiago Matamoros va a tener un sincretismo en la América virreinal a través de lo que los pueblos originarios van a llamar Santiago Ilapa, el dios del trueno. Ilapa y Santiago Matamoros se asocian en los sincretismos que se hacen en el arte colonial. Bueno, y hablando de santas, que lamentablemente fue canonizada muy tardíamente, 500 años después, la querida Juana de Arco, Pros, digamos que es una heroína junto a Luis IX, San Luis, heroína francesa. Estatua de Juana de Arco en París, de Manuel Frémiet, esta estatua es del siglo XVIII, reelaborada del año 1874, reelaborada en 1899. Hermosa estatua de bronce dorado de Juana, que tuvo un destino tan trágico. Bueno, y vayamos ahora a la representación
del caballo en toda su gloria, a través de estos retratos de, más que ecuestres, equinos, ¿no? El caballo en sí mismo, de caballo de carreras, miren el tamaño, les puse esta imagen para que puedan ver la proporción del tamaño de la obra. El caballo es llamado Whistle Jacket, la obra es del año 1762, estamos en el siglo XVIII, ya al final de lo que llamamos el siglo XVIII se divide entre Renacimiento, entre Rococó y Neoclasicismo, y es una etapa también donde tenemos las cuestiones académicas. Paralelamente va a correr un poquito el arte académico. Venimos del Rococó y después nos buscamos un arte más severo, que es el arte neoclásico, que junto con el académico tiene cuestiones formales parecidas, por eso a veces se nos confunde. Esta obra de George Stubbs, que vivió del año 1724-1806, pertenece a lo que llamamos al romanticismo. De género, pintura de animales, óleo sobre tela, está en la National Gallery, y mide bastante, 3,25 de altura por 2,59 de ancho. El romanticismo es una etapa que se da dentro del siglo XIX, pero ya hay visos de romanticismo a finales del siglo XVIII. De este mismo artista, un caballo de Bahía y un perro blanco. Es retrato equino, ¿vieron? Porque está el animal representado, no es retrato ecuestre. Y también magnífico dibujante y artista de animales variados. En estos paisajes bucólicos, con grandes árboles, hechos de memoria en el estudio, porque tiene que pensar que si bien ya entramos al siglo XIX, el producto de óleo en pomo, es decir, venir en un pomito y poder salir al aire libre con la valijita y los pinceles, es producto de la revolución industrial, así que antes tenían que salir con todos los, tendrían que haber salido con todos los tachos de pintura, entonces era casi siempre se tomaban esbozos y esquís y después se hacían los retratos al interior, pues se habla de paisaje de atelier, aunque hay excepciones como Velázquez, que durante su estancia en Italia pinta un paisaje de la Villa Medicea en el lugar, ¿no? Bueno, un caballo de Bahía y un perro blanco de George Stubbs. Siguiendo con este mismo artista, una yegua y un potro con un caballo bayo. Los caballos bayos son los que llamamos caballos rubios. Y óleo sobre lienzo, hermoso también. Los caballos solos en el paisaje, vieron siempre el punto de vista más bajo para hacerlo surgir en toda su magnificencia. Excelente animalista este artista, y tan excelente que miren que tiene estos estudios de anatomía del caballo, donde primero los dibuja, vieron con todos sus esqueletos y musculatura, y después les va aplicando todo el tema de la piel, y el cuero, y los músculos. Les recuerdo, George Stubbs vivió del año 1724 a 1806. Y de George Stubbs también, les muestro bastante porque es arte equino, los caballos están acá luciéndose solos. Un detalle de un caballo asustado por un león del año 1770, que está en la Walker Art Gallery en Liverpool, Reino Unido, y mide aproximadamente 1,26 por un metro, el conjunto completo, en la obra entera, disculpen, ahí la ven, quería verle el detalle del león. Y vayamos a otro artista, este francés, y este está dentro del periodo romántico, es el famoso artista de la Balsa de Medusa, es de la misma época que el famoso de la Croix, el caballo árabe gris blanco de Jericó del año 1812. Está mencionado también en las charlas tanto de los gatos como lo de los perros, Jericó, porque es un gran pintor animalista también, a pesar de que también es un gran pintor de temas históricos y temas sociales. Es romántico, sí, es un pintor que tiene un apasionamiento extremo en su vida y en su obra, y miren qué hermoso el caballo luce solo, y en toda su magnificencia romántica, es decir, el romanticismo se aplica a la pincelada, se aplica a la forma de representar el motivo, ¿no? Se opone totalmente al neoclasicismo, a la pincelada plana, a temas más moralistas que plantea el neoclasicismo en su tiempo,
y para que tengan una secuencia, es neoclasicismo, romanticismo, realismo, preimpresionismo, impresionismo, simbolismo, modernismo, Art Nouveau, y también pintura prerrafaelista. Toda esa secuencia es la que va en el siglo XIX, un siglo de ismos. Bueno, y hablando de caballos solamente como retrato equino y pasando ya al siglo XX, en las vanguardias, en este caso no vanguardias históricas, porque las vanguardias históricas son cuatro y tienen manifiesto, y esto pertenece al expresionismo alemán, Pequeños caballos azules de Franz Marc, de 1911. Para que tenga una relación, tenemos por un lado el expresionismo en Alemania y el fauvismo en Francia. Ambos comparten el tema de la parte formal de la pintura, pincelada suelta, colores no locales. ¿Qué significa color no local? Que estos caballos son azules, no hay caballos azules. Puede ser que un caballo azabache tenga tintes azules por lo negro, pero nunca son azules. Bueno, y estos pintores pintan colores no locales. Bueno, hermoso este retrato de los caballos solos, en la naturaleza, pero con estas cuestiones tan expresionistas. Y vamos a esta obra maravillosa, acercándonos ya a obras del siglo contemporáneo, del siglo XXI, voy mostrándoselas de poquito, esto fue expuesto en la Bienal de Venecia, El problema del caballo se llama. Y a la argentina Claudia Fontes, que no reside en el país, pero esta obra es un envío argentino del 57, muestra Bienal de Venecia del año 2015. Actualmente ya está residiendo en el extranjero. ¿De qué se trata esta obra maravillosa, gigante, realmente magistral? Que es una instalación en realidad, como se plantea en lo contemporáneo, porque hay varios elementos que la van formando. Miren los detalles, está hecha en yeso. La niña que se tapa los ojos. Hay un niño también, un joven, que forma parte de unas rocas. Esto es lo que ilustra el afiche de esta charla. El problema del caballo, de Claudia Fontes, define su obra como una instalación de esculturas en la que participan tres personajes que están congelados en el tiempo. Cada uno de ellos responde a una situación de crisis de manera distinta. Estos personajes son el caballo, el personaje que da el título a la obra, una joven que se acerca y un muchacho que se ubica en otro plano, distante de la niña y el caballo. Estos son los elementos centrales de la instalación, pero varios centenares de rocas rodean el espacio y forman parte del ambiente que se crea en la instalación. Las tres figuras son de color blanco y la figura del caballo es de grandes dimensiones, lo que imprime un carácter de majestuosidad a la obra. Un enorme caballo blanco corcoviando, parecería estar atrapado en un callejón sin salida, pero al mismo tiempo refleja un gran poderío. Frente a él, una niña que se acerca con actitud de ternura, como si lo acariciara y quisiera calmarlo, pero se tapa los ojos. El joven ubicado en otro plano se muestra pensativo, como si navegara en un mar de dudas rodeado de rocas, como si pensara en tomar la decisión de lanzar una de las rocas. ¿Qué siente realmente la joven? Nos preguntamos. Fuerza, brío y angustia se reflejan en la mirada del caballo envuelto y aprisionado en una furia y en sus ansias de libertad. Se enfrenta a la mano amorosa de la joven que intenta apaciguarlo y que se tapa los ojos. No sabemos si la joven deja de mirar para contener su propia angustia o para no enfrentar la realidad ante aquella figura equina, desbocada e imponente al mismo tiempo. El joven atormentado, en un plano diferente, cabizbajo, cerca de una roca, que no sabe si lanzar para expresarse o sencillamente dejar pasar el tiempo para encontrar sentido a sus dudas. ¿Cuánta explicación tiene el arte contemporáneo? Igual luce por sí mismo la belleza de verla y replantearse cada uno realmente qué significa la obra. De eso se trata el arte contemporáneo. Miren toda la instalación, el joven donde está ubicado, el caballo de gran tamaño y la joven o la niña. Vayamos a ver otros artistas, y en este caso artistas contemporáneos argentinos. Un artista plástico cuya firma vemos ahí abajo, Martín Rodríguez Río, y que representa arte realmente equino, con los caballos solos, óleo sobre lienzo, 1,20 m x 60, el año 2019, el color de Hat Trick se llama. Hermosísimo, un hiperrealismo similar al que hace Lascano, nuestro célebre artista argentino también. Vemos otra obra, blanco, óleo sobre lienzo, 1,25 m x 1 m, del año 19.
pinta al óleo de manera tradicional, muy hiperrealistas son estas obras de estos equinos. Chocolate, óleo sobre lienzo, 1 metro por 1 metro, del año 2019. Maravillosas obras. Bueno, Martín Rodríguez Río, los motivos de mis obras nos explican, no los elijo, sino que ellos me eligen a mí. Cada vez que una imagen, un lugar mueve alguna fibra interna mía, lo pinto. Nace el 12 de noviembre del año 63 en San Rafael Mendoza, Argentina. En el año 85 estudió diseño gráfico en la Universidad Nacional del Cuyo, Mendoza. A partir del 2008 dedica 100% a las artes plásticas en forma autodidacta, en grafito, óleo sobre lienzo, acuarelas, vino sobre papel y lienzo y murales en acrílico. Algunas de sus obras ya forman parte de colecciones privadas de Argentina, Estados Unidos, Francia, España, Italia y Andorra. Actualmente está radicado en Barcelona, España, prepara sus exposiciones en Andorra y Barcelona, entre otras, alternando con el listado de cursos y seminarios de pintura especializada. Les aclaro que tiene pintura en vino, no de caballos, por eso no la incluí, pero los invito a buscarla porque realmente es maravilloso como pinta con vino, realmente. Otras temáticas. Bueno, ahí tenemos un afiche de una muestra que se hizo, reconocerme, una muestra de Martín Rodríguez, reconocerme está compuesta por obras en las que el caballo argentino y los paisajes son protagonistas. Sala Islas Malvinas, Consulado General, Centro de Promoción de la República Argentina en Barcelona, Paseo de las Gracias, en el acceso B de ingreso por la Gran Vía. Este es el afiche que se promociona el consulado argentino esta obra fuera de nuestro país con este artista. Martín es un increíble pintor realista con el don de darle el alma a los detalles y que tiene a los paisajes, caballos y petizos del polo como sus motivos preferidos y una réplica exacta de sus propios recuerdos. Ignacio Gutiérrez Saldívar nos dice en este comentario, el famoso Marjan promotor de arte. Bueno, yo seguidora de esta artista argentina, Patricia Mónica Giglio, le pedí que me facilitara obras de caballos y con mucha alegría me dio estos caballos de ella cuando los pintaba de pequeña. Es una obra de una niña, esto, cuando era pequeña pintó estos caballos, estas cabezas de caballos al óleo. Miren quien dice que los niños llevan el arte en las venas, y el caballo, estos caballos también de niña, hechos con acuarela. Obra de un artista que hoy pinta varias temáticas y varias técnicas, y bueno, sus obras de caballos de niña. Y vamos a otra artista que descubrí, no encontré muchos rastros, pero me pareció muy interesante, los caballos, muy hermoso lo que hace, argentino también, contemporáneo, los caballos de Raúl Bossier, pintor argentino. Yo les encuentro un toque naif en cuanto a la representación de la naturaleza, los grafismos, los detalles, maravilloso, arte equino total, miren. Y hermoso, todos diferentes caballos en el paisaje. Aquí hay más, miren, caballos de Raúl Bossier, pintor argentino. Gallegos y potrillo. Y este no es una pintura, no. Quiero mostrarles el caballo más bello del mundo, según dicen, la raza más bella del mundo. Es un caballo dorado que tiene un tema en la piel, en el pelaje, que hace que su pelaje brille a la luz. Este caballo proviene de Turquía, es oriundo de Turquía, es de raza Akalteke, es tan extraño que cuenta solo 1.200 ejemplares en todo el mundo, este es uno de los que recibió el premio antes mencionado, dicha raza se conoce por ser caballos muy fuertes, tiene una tenacidad increíble. De hecho, en China son conocidos como los caballos del cielo, por su muslaje brillante y sedoso. El nombre se lo dieron, concuerda muy bien con las características propias de este animal, cuando son colocados bajo la luz solar, su pelaje brilla como si estuvieran bañados en oro. Este fenómeno tan impresionante ha sido el objeto de estudio de muchos investigadores, y gracias a eso hoy se sabe que dicho efecto se debe a la estructura celular de su cabello. Cada hebra de cabello actúa como un intensificador de la luz solar, como resultado de ello empiezan a reflejar los rayos del sol de manera única, realmente parece algo celestial. Puede que realmente no sea de oro, pero su belleza es única. Miren, qué bello. Parece una pintura. Hasta los cascos tiene dorados.
pero todos los caballos son hermosos. Y vamos a dar un vistazo a los caballos en el cine, en las series, en la TV. ¿Y quién no recuerda a Mr. Ed, el caballo parlante? Y a la célebre Elizabeth Taylor, que ya la mencioné en la de los caballos, ¿no? En Belleza Negra, esta película que ella hace de muy jovencita. Y ahí vemos un repertorio de películas de Pietro, Caballo Pietro Azabache, con un célebre artista, Antonio Aguilar, Corcel Negro, que después voy a mencionar algo, Black Stallion, que es una película muy emotiva, que pueden ver algunos fotogramas de la película a la derecha de la imagen, y The War Horse, que ahí me hizo llorar a mares, Caballo de Guerra de Spielberg, una película de este siglo, hecha con todos los visos clásicos del cine tradicional. Realmente los caballos son protagonistas, hacen llorar a mares. También tenemos Spirit, ¿no? El caballo indomable, de los dibujos animados contemporáneos. Aquí la vemos a la bella Elizabeth Taylor con su protagonista de esta película junto a este hermoso corcel. Y vemos de Enrique Muiño, Caballito Criollo. Si bien son películas de temática gauchesca, los caballos son protagonistas. El Caballo del Pueblo, también cine argentino. Películas contemporáneas, esta documental Pura Sangre, que fue muy, muy galardonada, que habla de toda la trastienda del mundo del turf. Caballos Salvajes, que se trata de salvar a estos caballos que son tropillas de caballos salvajes en nuestros paisajes, y hay una versión norteamericana, Wild Horses, y una película muy emotiva con la bella, en ese momento niña también, Scarlett Johansson, The Horse Whisperer, El Encantador de Caballos con Robert Redford. Amplian, todas estas altamente recomendables. Luz, cámara y acción, el cine tiene como protagonistas al caballo también. Y Pampa Bárbara, que tengo el orgullo de decir que aquí ahora les voy a presentar a mi abuelo y a mi padre, que fueron jinetes profesionales y extras de cine. Mi padre siguió el camino del cine, que terminó siendo director de cámaras. Mi abuelo llegó a obtener un galardón, ahora les voy a hablar de esta película de Petrone. ¿Por qué se nos menciona a mi abuelo? Porque en Pampa Bárbara mi abuelo tenía un semblante muy parecido a Petrone, y en el momento que Petrone se cae del caballo, él hace de extra. Mi padre hace de extra junto a los malones de extras que hacen de indios al galope, justamente intervinieron aquí porque eran expertos jinetes. Y hay una versión norteamericana con Robert Taylor, Pampa Salvaje, Pampa Soboya, ahí tenemos el afiche. Y aquí se lo ve a mi padre, miren, ese que está con la cámara orillado es mi padre, Eduardo Lorenzo Cana, en una producción de Canal 7 que tenía que ver con la independencia. Y bueno, él conocía bien los caballos y supo dominar bien la escena e indicar cómo tenía que colocarse. Y bueno, un orgullo ver que mi padre no solo fue jinete y concursó, sino que también es uno de los grandes directores de la televisión argentina, hoy fallecido hace más de 20 años. ¿Y quién no recuerda Tornados, el nombre del caballo que todos vimos en la serie del Zorro? Era negro y veloz, carismático, apasionado, un compañero inigualable del Zorro, en este caso la serie con Guy Williams, la serie para TV de Walt Disney. ¿Y quién también no recuerda? Ayo Silver, el jardinero solitario, en Plata. En su versión moderna, hay una película actual del cine de Disney que se hizo hace un par de años, creo, los mismos creadores de Piratas del Caribe, y la serie emblemática con esta posición tan hermosa de Silver, Plata, y que por supuesto el caballo de toro, también el acompañante eterno, este indio que acompañaba en sus aventuras al llanero solitario, llamado Pinto, era un palomino manchado o pintado, así era el caballo. Originalmente Toro cabalgaba de a dos con el llanero solitario sobre Silver, ¿no? Hermosa foto, linda toma. Los caballos radiantes. Y bueno, hay una escena que es única en la historia del cine, si bien hay tres versiones de Ben-Hur, que es esta escena de las cuadrigas, que fue filmada con estricta supervisión de entrenadores, sin que los caballos sufrieran, caballos negros, caballos blancos, caballos de cuadrigas, carreras de cuadrigas que hacían los romanos,
que eran, atrapaban multitudes en estos circos, hipódromos, circos máximos, y Charlton Heston, si bien tuvo extras, muchas de las escenas las filmó él, se las recomiendo ver porque es una escena que te deja sin aliento, y que creo que es una de las escenas de acción más fenomenales de la historia del cine. Esos caballos maravillosos que llevan nombres de estrellas, ¿no? Antair, Rigel, Altair y Aldebarán. Antares, Rigel, Altair y Aldebarán. Escenas, fotogramas de las películas, ahí vemos en acción y también Charlton Heston acercándose a los caballos en sus momentos de entrefilmaciones, donde se entrenó muy bien para hacer estas escenas. Hay una versión nueva, 2016, que si bien con toda la tecnología que tenemos hoy en día, no le llega ni a los talones, no por los caballos que siempre son magníficos, pero no le llega ni a los talones a las escenas de Ben-Hur, que es una película de la década del 50 y se las recomiendo más que ampliamente. No solo por esa escena, sino por todo. ¿Y dónde se inspiran estos cineastas? Bueno, de estos artistas académicos del siglo XIX. Vamos a ver esta escena de la carrera de cuadrigas de Alexander von Wagner, este artista académico decimonónico, donde justamente los cineastas buscan, así como hoy en día también películas como Gladiator, Ridley Scott, busca escenas que se encuentran en Jean-Léon Gérôme, pintor de escenas costumbristas y de época romana, como se le imaginaban que eran las romanas. Y bueno, aquí tenemos la que inspira justamente. Una de las que más inspira es la carrera de Carlos de Ben-Hur, así se llama el cuadro, de 1908, de un pobre artista que no fue reconocido. Óleo sobre lienzo, de William Trego, está en el Museo de Arte James Michener. No es una de sus obras más logradas, pero se llama La carrera de Carlos de Ben-Hur. Él la hizo pensando que la iba a vender, aquí hay un poquito de referencias, habla de que desesperado por reiniciar su carrera, él vivió del año 1858-1909, pidió prestado dinero a su hermana y a su esposo para iniciar este último proyecto, pero no tiene éxito. De la famosa novela que da pie a esta película, la novela de Lew Wallace, es todavía una novela que se puede conseguir en cualquier librería, es un bestseller de Nur, y bueno, él hace esta obra, representando esta famosa carrera, pero no tiene éxito, lamentablemente su obra no es vendida, es olvidada, y dicen que él sufría de una enfermedad física adicional, síndrome postpolio que había sufrido, con problemas justamente de deterioro de su caligrafía a lo largo de los años, y de su forma de poder pintar. Solo unos meses después que la pintura fuera de vuelta en Nueva York, Trego se suicida, lamentablemente. Démosle una mirada más, porque esta pintura lleva el nombre de la carrera y aparte está inspirada por el libro que justamente inspira el guión de la película Ben-Hur. Les comento que hay una película Ben-Hur muda también con la famosa escena. Les vemos algunas obras más de Trego para que no quede solamente en el olvido de que esta obra no fue vendida. Tiene el Duelo de Sable de Caballería de 1887, es magnífica obra. Porque ya se habla de que en la obra anterior tiene algunos defectos debido a sus problemas físicos, pero en esta obra los caballos están magistralmente retratados, ¿no? Y bueno, ¿y quién es el que realmente inspira al cine de Hollywood? Ulpiano Checa, pintor de la vida heroica y el movimiento. Sus pinturas fabulosas inspiraron a los directores de Hollywood que filmaron superproducciones como Quo Vadis, Los últimos días de Pompeya, Ben-Hur y hasta Gladiator, imprimiendo una fuerza sobrenatural a sus caballos, a sus gladiadores, a sus paisajes. Ulpiano Checa consiguió con sus óleos adelantarse al concepto cinematográfico del espectáculo de masas. Las mejores obras de este madrileño inspirado se adelantaron también al mundo del cómic moderno. Miremos sus obras. Miren qué belleza, carrera de carros romanos, Roma, Ulpiano Checa, que vivió del año 1860 a 1916, está en el Museo Ulpiano Checa, Colmenar de Oreja, Madrid. Y si no se inspiran en esto, miren, así eran las carreras de los romanos, eran brutales, eran a muerte, se hacían varias vueltas alrededor de la espina del hipódromo. Por eso les recomiendo que vean, les cuento más, miren la película, por lo menos la escena está subida a YouTube, te deja sin aliento ver la escena original de la película Ben-Hur de la década de 50. Y van a ver cómo se corrían estas carreras.
del mismo artista, un piano checo, Cava, que tuvo mucho éxito, a diferencia del anterior, pobre, Caballo Desbocado. Esto se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes y lo pueden apreciar in situ ahí. Es un óleo de 1906, donde se pueden ver los caballos desbocados al galope, magistralmente retratados, y cómo miran el tren, paralelamente cobre, haciendo las veces de caballo de fuerza. Siguiendo con estos pintores, el pintor Hernán Checo es muy famoso por retratar al general Bartolomé Mitre. Lo retrata en 1906, lienzo que pinta por encargo de la familia Mitre, y por supuesto, un retrato ecuestre, ¿no? Fue después del fallecimiento del presidente de la República Argentina. El retrato es de 3 metros por 2,48, está en el Museo Mitre de Buenos Aires. ¿Es acaso el mejor retrato que se hizo en América, el único ecuestre y uno de los más importantes de toda su producción? Un primer plano representa al general a caballo, vestido con uniforme de gala, y en el fondo más esbozado el campo de batalla, que sin referirse a una contienda concreta, hace alusión a sus victorias militares. Bueno, y también decimos que Ulpiano Checa nació cuando no se había inventado el cinematógrafo, y se pudo educar en las artes y ganar premios como cuando los hermanos Lumière aún no habían realizado su primera película, mucho antes de que Hollywood se atreviese a las grandes producciones de romanos. O el madrileño Ulpiano Checa realizaba poderosos óleos donde hombres, animales y paisajes eran combinados con tanta fuerza expresiva que se salían del cuadro. Con su técnica de imprimir mucha acción a sus cuadros, rostros de caballos exhaustos, cuadrigas, soldados, gladiadores, senadores y populacho, Ulpiano Checa logró que grandes directores de Hollywood consultaran sus obras antes de emprender sus reproducciones, porque los cuadros de Checa estaban creados a partir de estudios minuciosos sobre la vestimenta, las costumbres y los juegos de los romanos. Es un pintor ultra académico en ese aspecto. Bueno, aquí tenemos más, siempre con caballos. Entre dos oasis, óleo sobre lienzo de 55 por un metro, Salón Oficial de París de 1911, un salón oficial, se presentaba pintura académica, colección particular actualmente, Los Caballos Gloriosos. Me hace acordar a la película de David Lean, Lores de Arabia. El lazo en la pampa, miren, porque este pintor, si bien es español, pinta Mitre y viene a Argentina. El lazo en la pampa es un foto grabado sobre papel, costumbres argentinas. La llegada del vencedor, otra vez Roma, grabado en punta seca, 81x110, excelente dibujante. El último de los Pieles Rojas también se dedica a pintar pueblos originarios norteamericanos, fotograbado sobre papel, 56x82, siempre vivos son los indios y sus caballos. Y Piel Roja, estatua de bronce, entroncamos, a ver, con esta magnífica obra, bien, de la fundición del año 1895, de 56 por 40 por 18. Otro Piel Roja en fundición. Eran excelentes jinetes los indios. Bueno, y ahora vamos, sí, a ver un artista norteamericano, que significa a dash for the timber, sería como un juego por la madera, algo así, es difícil de traducir literalmente esto, del año 1889, por eso lo puse en inglés, porque traducir literalmente a dash for the timber es medio complicado, es de Frederick Jack Ryder Remington, del año 1861 a 1909. Remington es mundialmente famoso por sus variadas descripciones de la vida del oeste. Nos metimos en una película del oeste, Indios y Cowboys, ¿no? Donde lo llegaron a tildar de primitivo y natural, posiblemente porque se basaba en la observación de la realidad. Y se puede ver un poquito el tema del enfrentamiento de la caballería norteamericana de los Estados Unidos con maleantes, de la caballería con los indios, se basa en grandes bocetos, en fin, es el gran pintor del oeste donde vio estas grandes praderas y cómo fueron disminuyendo los rebaños de búfalos, él fue testigo de eso, y bueno, aquí lo que vemos, ¿ven? Es un magnífico ejemplo de los caballos al galope, es magistral realmente la obra,
y es como si se abrieran en abanico los caballos. Y de Frederick Remington, comparando con la obra que vimos recién de Ulpiano Checa, que hace este excelente bronce, Bronco Busters, que es una manera de representar a la doma, esta denominación de Bronco Busters, es del año 1895, ahí se le ve el retrato del artista, también excelente este retrato de doma, o de rodeo, como dicen los norteamericanos. Y otra película que deja sin aliento, y realmente aquí sí, no sé si maltrataban los caballos, es de John Ford, La Diligencia, gran cineasta, si los hay, del año 39, se las recomiendo, vean The Stagecoach, ahí están los afiches, con el célebre John Wayne, y uno se queda sin aliento mirando cómo la diligencia se escapa a los tiros en el medio de la planicie de los indios que la quieren atacar, y robar los caballos, es decir, los caballos quedan sin aliento, son 6 caballos de fuerza tirando de esa diligencia, y es una de las escenas más logradas de la historia del cine. Otra película altamente recomendable. Acá no les puedo asegurar si realmente no fueron maltratados los caballos, en el caso de Ben-Hur sí, fueron sumamente vigilados, entrenados y cuidados. Bueno, y hablando de arte argentino, el arte de la imaginación, Florencio Molina Campio, que también se relaciona con el cine, no saben por qué, supo retratar de manera, con una imaginación única, las costumbres argentinas, esos caballos con ojos saltones, desbocados, sarcásticos, caricaturescos. Molina Campos vivió del año 1891 a 1957, el 3 de octubre de 1891, el párroco de San Nicolás, Eduardo Gorman, hermano de la célebre Camila, si conocen la historia de Camilo Gorman y su hermano el cura, bautizó con el nombre de Florencio de los Ángeles, a quien conocemos como Florencio Molina Campos. Era hijo de Florencio Molina Campos y de la oficina del corazón de Jesús Campos y Campos. Eran 10 hermanos, 3 varones y 7 mujeres, y todos tenían como segundo nombre de los Ángeles, que era también el nombre de la estancia de la familia de su madre en el Tuyú, que era Alma de Ariaga, provincia de Buenos Aires. Allí pasaba los veranos y a los 6 años ya mostraba su inclinación por el dibujo. Y aquí vemos Soldado de la Guardia Nacional, 1947, divino. Miren, el caballo desbocado con los ojos saltones, saca el jaleo de sus órbitas, se lleva todo el cuadro, el caballo. Los caballos de Molina realmente son de dibujo animado. Es por ello que lo va a convocar Walt Disney. Vamos a ver la imagen. Y los célebres almanaques, los almanaques de Florencio para Alpargatas. Desde el año 31, 1940, pintó los almanaques para la firma Alpargatas, que signó lo más importante de su obra. Las láminas, que se vendían en 70 pesos en aquellos tiempos, fueron entonces reconocidas por esta empresa, que le pagó 500 pesos por cada una. Desde 1931 al 36 se presentaron los almanaques y volvió a realizarlos entre 40 y el 45. En estos 12 años, cerca de 18 millones de láminas litográficas con sus obras se distribuyeron por Argentina y países vecinos, y se convirtió en la primera pinacoteca popular del arte argentino. Ahí están, hoy en día se cotizan, se consiguen en el Mercado Libre, los almanaques de Molina para Alpargatas. Y siempre con sus caballos, hay de todo temática gauchesca, pero seleccioné los, específicamente los que están a caballo. Y ahí se lo ve otra vez a Walt Disney y Florencio Molina Campos. Acá se lo ve en su estudio, a Florencio Molina Campos ejecutando su arte, y se le ve Walt Disney mirando sus obras, porque justamente lo quería como dibujante para sus producciones, y intervino, por supuesto. Bueno, el 20 de septiembre se conmemoró el Día Nacional del Caballo, así que aquí los tenemos representados con Molina. Todas las escenas de caballos aquí, con la tranquera, con porte, en tropilla. Bueno, y otro famoso, en las andanzas de Paturuzú, ¿no? Y el famoso caballo de Paturuzú, Pampero.
su creador y recordado Dante Quinterno se anticipó a Superman, inspiró a los padres de Obelix y al propio Walt Disney. Recorremos la historia de Paturuzú, un indio millonario de una moral inquebrantable que retrató las costumbres argentinas durante más de 6 décadas, llegó a vender 300.000 revistas semanales y hoy es un ícono nacional. Y hablando de caballos, aquí también lo tenemos a Dante Quinterno junto a Walt Disney en los Estados Unidos. Una gloria, tanto Dante Quintero como Florencia Molina Campos, ambos seleccionados por el célebre Walt Disney. Y vamos a ver unos temas especiales dentro de del arte equino, que es Pegaso, el famoso caballo alado. Les hago unas muestras de Pegaso de Jan Boxhorst del año 1604-1668, vivió este pintor barroco de Flandes, de la zona de Holanda, discípulo y colaborador de Jacob Jordaens y de Anton van Dyck y de Peter Paul Rubens, el célebre Peter Paul Rubens. Y aquí vemos a Pegaso y con todas las características de diagonales y contradiagonales y el patos y la emoción que genera en la pintura del barroco del siglo XVII. A ver otra muestra, porque Pegaso inspira no solamente a los artistas del barroco, inspira a los artistas modernos de las vanguardias. Esta pintura de Odilon Redon de 1900, que fue un pintor simbolista del año que vivió del año 1840 a 1916, francés perteneciente al postimpresionismo dentro de las corrientes del simbolismo, también está considerado un precursor del surrealismo. ¿Ven? Pegaso, si bien ya no estaba de moda andar retratando gente en retrato ecuestre, sí podemos retratar a Pegaso, que es un personaje mitológico, caballo con alas. Y vayamos a hacer una mención a los caballos en las partidas de caza, ¿no? Triste andar cazando animales, pero no puedo dejar de mencionar, ya que la pintura inglesa tiene este género tan conocido, y bueno, vamos a hacer una mención al caballo en los deportes, al caballo en la casa y al caballo en el trabajo, para ir cerrando esta charla. Philippe Renagle, que vivió del año 1749 a 1833, partida de caza, fue un pintor inglés naturalista de animales, vegetales y paisajes. Es por ahí monótono la pintura, se repite mucho esta temática, los caballos van al galope, muchos se ven escenas de caballos caídos, otros están estilizados y son muy lineales, otras son más realistas. También acompaña otros animales como los perros de cacería. Este me pareció hermosísimo, de Frederick August Wenderoth, que se llama Un ganador, también este cuadro, del año 1849, el gesto amoroso de ambos caballos durante la partida de caza, un descanso. Abajo se ve también un galgo. Acompañan galgos y caballos. En el deporte, hablando de pintores ya del siglo XIX más modernos, el jockey del año 99 o carrera de entrenamiento de Toulouse-Lautrec, el célebre Henri de Toulouse-Lautrec del año, que vio del año 1864-1901, célebre pintor de los prostíbulos de París, del Moulin Rouge. Él también sufrió un accidente de chico a caballo y quedó con un problema de crecimiento y no podía, su torso no se desarrollaban sus miembros y quedó con su torso de adulto y sus miembros cortos. Pero sin embargo retrató el arte de estos de la equitación, ¿no? Miren qué trazo, el gran afichista, también gran diseñador gráfico, un magnífico dibujante, todo esto con técnicas que varían desde el pastel a la acuarela, también pintor al óleo. Y esto es un caso especial, miren, estamos mostrando los caballos en temáticas especiales, como son la cacería, el deporte, y esto pertenece a un artista actual, y nada menos que de un artista de Mongolia. Se llama Cascos Rugientes 12, el artista se llama Otgon Bayar Ershu. Es una témpera sobre algodón de 120 por 160 centímetros, siempre va primero a la altura, es decir, 1,20 m por 1,60 m, en 2008, fue expuesta en Berlín. En el año 1981 nace en Ulan Bator, este artista, en la capital de Mongolia, es un pintor mongol, su nombre artístico es Otgo, es una contracción de su nombre. Miren qué maravilla cómo se ven de su tierra natal las tropillas de caballos en la Mongolia, en las estepas de Mongolia.
Y vamos a ver aquí en el torno grandes obras de gran tamaño. Aquí se lo ve junto al expresidente alemán en una foto, junto a Joachim Gau, una foto en el año 2012. Y ahí se ve una de las obras, porque hay varias obras de este tipo que vimos recién, con diferentes numeraciones, siempre remitidas a caballos salvajes. Hermosa obra, muy extraña. Y vamos al caballo en el trabajo, el carro de la cosecha de Gainsborough, inglés del siglo XVIII, 1784. Se lo ve al caballo en un paisaje idílico inglés, pintado de memoria. Recuerden que la pintura en pomo viene a partir de la mitad del siglo XIX, así que estos pintores pintaban en su atelier, grandes árboles, con marco de entorno muy impresionante, los caballos tirando del carro, ¿no? Y los campesinos rústicos y otros animales más en escena. La típica pintura del siglo XVIII, en Francia también encontramos este tipo de paisajismo, siempre en el entorno del paisaje que engloba esta escena. La escena de arado de Suffolk, de Constable, gran artista inglés. Esta pintura es del año 1824-25, se lo ve muy lejano, para darle magnificencia al entorno y también magnificencia al trabajo, a la temática del trabajo. Y la Feria del Caballo, y vamos a presentar a una mujer, Rosa Bonheur, que esta pintura es del año 1853, se llamaba Marie-Rose Bonheur, más conocida como Rosa Bonheur, que nace en Burdeos el 16 de marzo del año 22 y muere en Tomedy el 25 de mayo de 1899. Fue una pintora francesa que se especializó en la representación de animales. Esta, la pintura más conocida de Bonheur, muestra el mercado de caballos que se celebra en París en el Boulevard del Hôpital, cerca del asilo de Salpêtrière, que se puede ver en el fondo izquierdo. Durante un año y medio, Bonheur dibujó allí dos veces por semana, vistiéndose de hombre para desanimar la atención, porque no era bien visto que una mujer fuera artista, y menos que se entremezclara en un ambiente de ese tipo. Bonheur estaba bien establecido como pintora de animales cuando la pintura debutó en el Salón de París, en el año 53, donde recibió grandes elogios. Para llegar al esquema final, el artista se inspiró en George Stubbs, que ya vimos, en Theodore Géricault, que también vimos, a Eugène Delacroix, y a la escultura griega antigua, que también vimos. Se refería a la Feria del Caballo como su propio friso del Partenón. Hermosísima la obra, de gran potencia, muy académica. El academicismo tiene las características de gran precisión en el dibujo, detalle en la pincelada, exacerbación en los detalles históricos, de vestimenta y arqueológicos. Y hablando del trabajo, vayamos a la Argentina, el pellón negro del célebre Fernando Fader, nacido en Francia en Burdeos en 1882 y muerto en Argentina, en Loza del Corral en el año 35. Es estilo post-impresionista, género animalista, obra de 70 de altura por 90 de ancho. Un artista muy querido en Argentina y sus muestras siempre convocan gran público. Esa pincelada que él tiene, post-impresionista, desmechada, divisoria, donde imprime las sombras en el blanco a través de los opuestos, ven con un celeste, ¿no? Utiliza los colores del paisaje que lo golpean a la figura de los caballos en el trabajo. Otro caballo, Fernando Fader, del año de estos cuatro, en el Museo Nacional de Bellas Artes, obras muy amables, muy silenciosas, siempre yo digo. Y otro artista, Luis Tesandori, argentino, esta obra está en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin de la provincia de San Juan, es una obra de 1945, Caballos al Sol. También una tendencia, diríamos, postimpresionista casi, les diría parecida a lo que hace Cézanne, porque la pincelada es casi cuadradita, vieron que en el impresionismo tenemos pincelada divisoria, en forma de coma, en forma de puntillismo, en forma de pixel, si quieren, y uno de ellos es el célebre Paul Cézanne. Bueno, interesantísima, fíjense cómo las sombras se generan con colores complementarios, porque todo acá en este tipo de técnica, este tipo de arte postimpresionista, lo importante es cómo se genera el color en la retina. Caballos al Sol.
siempre caballos del trabajo, y esto no, miren, justamente es el preámbulo para aprovechar la oportunidad. En la Argentina hay 100.000 caballos explotados al borde de la muerte, con la tracción a sangre, son caballos que inclusive hasta son carneados cuando caen, caen de cansancio en las calles, y hay una lucha permanente entre asociaciones que los rescatan para que se acabe la tracción a sangre en Argentina, porque la tracción a sangre no acaba con la pobreza. Y no más tracción a sangre, la crueldad no se regula, se prohíbe, como dicen ellos, la esclavitud no se regula, se prohíbe, el abuso no se regula, se prohíbe, la tortura no se regula, se prohíbe, la explotación no se regula, se prohíbe. Yo he ido a muchas manifestaciones a favor de que se acabe por fin esto, miren, en Quilmes cae muerto un caballo por día. Por eso en este afiche se decía que Quilmes va a gritar por ello. Miren el potrillito que casi se ha estrangulado sin querer por su pobre madre, porque lo atan con la yegua y van horas y horas hasta el cansancio extremo, sin agua, sin comida. Total, lo roban, el producto del cuatrerismo. Lamentablemente no apoyemos esto, porque esto no acaba con la pobreza, empobrece más, y los niños que son forzados a llevar estos carros se embrutecen y se vuelven crueles. Por eso, por favor, les pido que la grandeza de una nación puede ser juzgada, como decía Gandhi, por el modo en que se tratan sus animales. Miren qué bellas imágenes de este potrillito con su mamá. Así debe ser, no como vimos recién. Y cómo el ser humano puede estar acompañado y sentirse parte de ese mundo animal. Está hermosísima esa foto de las piernas de esta joven y las patas del caballo, ¿no? Y recordemos las palabras de Gandhi. Y por favor, la ley, no más TAS, no más tracción a sangre. Este es el emblema de Aluisa, una de las asociaciones que rescata caballos con mucho esfuerzo, porque rescatar caballos implica mucho, mucho dinero de por medio para poder sacarlos adelante, necesitan permanente fardos con heno, con comida, alimentación, atención veterinaria, es complicado. Si ya es complicado para rescatistas de perros rescatar animales pequeños, imagínense lo que es sacar un caballo, y más que no ayudan las asociaciones sociales que fomentan esto, y son hay un clientelismo con el cuatrerismo también. Bueno, no les cuento más, pero es muy triste ver las carreras deshinchadas hasta el borde de la muerte. No más tracción a sangre, por favor. No, atrasa en el país. Y para hacerle un homenaje, se lo dedico a mi abuelo y a mi padre. Como le conté antes, mi abuelo fue campeón mundial de marchas en el año 48. Ahí se lo ve en la foto de la izquierda, montando Cambá, uno de sus caballos, que él cuidó sus caballos hasta su muerte natural. Él se llamaba Eduardo Cana, era integrante de la Federación Ecuestre Argentina, le batió el récord a un inglés, lamentablemente le hicieron fair play, trampa, le aflojaron las riendas, pero igual mi abuelo batió los récords. Está registrado en los anales de la revista El Caballo, ahí se ve de aquellos tiempos, y abajo se lo ve a mi padre y a mi abuelo. Recuerden que les conté que habían sido jinetes de extras en Luján, en una de estas marchas, fue campeón mundial de marcha. La marcha tiene muy mala fama, porque dice que el caballo se lo lleva hasta el límite, pero no, mi padre, inclusive tengo el relato de que mi padre se vino de Vivian Torcuato, se vino a pie junto a su yegua, porque estaba cansada y estaba enferma y necesitaba asistencia, la trajo caminando hasta su casa, acompañándola por días desde Campana para que no se cansara y recibiera asistencia veterinaria. Y bueno, ahí arriba hay una foto también de la Primavera, hija de uno de los caballos que ellos criaron. Eran gente humilde, mi padre y mi abuelo, pero criaron caballos por el placer de darles un hogar, y bueno, los tuvieron hasta su muerte, después no pudieron correr más por razones económicas, pero jamás abandonaron a sus caballos. Bueno, entonces, según la Federación Ecuestre Argentina, mi abuelo fue campeón mundial de marchas en el año 1948. Y bueno, me despido con esta imagen del corcel negro, que es maravillosa. Les voy a dejar el tema principal compuesto por Carmín Coppola, el padre del cineasta que hizo esta película,
Francis Ford Coppola, es una película de los 80, es muy emotiva, es una película preciosa que se las recomiendo para que ustedes puedan disfrutar, así que les voy a dejar con el, con un pequeñito minuto de este tema principal y escenas ensambladas de la relación que tiene este niño con el caballo, que ambos se salvan de un naufragio y se vuelven inseparables. The Black Stallion, el corcel negro. Thank you.